Amigas, amigos, saludos cordiales. Eh, parecía que el pasado domingo acabábamos, ¿no?, estas entrevistas que hemos venido realizando fundamentalmente a los candidatos a la Alcaldía de Huelva, pero de la paradoja de Punto Hombría y la gran duda de quién podría ser el nuevo alcalde de Punto Ambría, o sigue la, la misma alcaldesa en Punto Hombría, pues nos hace de tener un interés en tener hoy aquí a José Carlos Hernández Cansino, que fue alcalde de Punto Meria, si no recuerdo más de una década. José Carlos, bienvenido. Muchas gracias. A la radio y bueno y a las redes sociales y a la Muchas televisión. Sí. Encantadísimo de tenerte por aquí. Muchas hace, gracias. Hace 10 años, ¿no?, que fuiste alcalde. Sí, bueno, algo más. Dejamos de, de ser, dejé de ser alcalde en el año 2007. Fui alcalde uh -huh. del año 2003 a 2007 uh -huh. y, por tanto, ya hace 12 años que, que dejé, fui alcalde. Claro, verdad. Hice la entrevista de Que hay en perfil hace 13 años, si no me equivoco. Sí, hace 2006. Sí. Y continuamos haciendo lo mismo. Sí, sí. Haciendo lo mismo. ¿Tú sigues con tu...? Con tu abogacía, trabajando como abogado y, y, y metido todavía en vorágine política. Sí, bueno, sabes que ya te dije entonces que era algo muy vocacional, sí, ya, ya, en ya. todos los sentidos, como vocación política, pero también como vocación por punta hombría, por, por querer hacer mejores cosas en punta hombría. Y aquí seguimos, y, y bueno, y a la vista está que además con ilusiones y con respaldo renovado. Y bueno, hay que decir que los ayuntamientos han de constituirse antes del 15 de junio, para la autonomía y para el gobierno central hay un margen de negociación más amplio, pero el día 15 todos los ayuntamientos en España han, han de estar constituidos. Queda muy poquito, José Carlos. Sí, quedan unos días hasta el día sábado 15 de junio, eh, ahora sí, esto está determinado por ley. Uh -huh. Y bueno, de aquí a entonces pues hay mucho que hablar. Muchísimo y que negociar. Eh, voy a situar a la gente, ¿vale? Eh, las opciones que tiene, José Carlos de ser alcalde o continuar el Partido Socialista, que ha sacado siete concejales, José Carlos con Unidos por Punto Hombre, un Partido Independiente ha sacado seis, el Partido Popular ha sacado dos, Izquierda Unida, Podemos, o llamámosle como queráis, para mí siempre es Podemos, ahora se llama Andalucía o Adelante Andalucía, Podemos, ha sacado uno, y Ciudadano también ha sacado uno, vos, que también se presentaba, quedó fuera de de, del ayuntamiento. Ese es el panorama actual. Uh -huh. Y aquí hay dos escenarios. O eres tú alcalde con la ayuda, eh, con los votos del PP y Ciudadano. o sigue siendo eh, alcaldesa la misma señora del Partido Socialista con los votos del PP. Algo que, que cuesta encajar, ¿no? Ese puzzle. Pero o, ¿o hay otras combinaciones posibles? Bueno, habría otras combinaciones, pero. Mm, ...combinaciones posibles, a lo mejor un poquito más complicadas... ...aunque como podría ser eh, pues el PSOE con Ciudadanos y Adelante, Andalucía... Sí, ...también sumaría nueve, pero bueno, el panorama está abierto... ...lo que sí creo, y nosotros creemos que, que lo que el pueblo ha votado... ...claramente es que quiere un cambio, mm -hmm. punto de hombría, el PSOE ha bajado... ...ha bajado un concejal, ya bajó en las últimas elecciones, ha perdido votos... ...y el resto del elenco de fuerzas municipales... ...pues ha sacado mucho más votos que, que tenía anteriormente... ...es decir, uh -huh. hay mucho, mucha más gente que no ha votado al PSOE... ...es decir, que ha votado uh -huh. un cambio... ...que personas que han votado seguir como están hasta ahora... ...y yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta... ...a uh -huh. la hora de estos días, a la hora de sentarse a la hora de negociar... ...que es lo que ha dicho en definitiva los ciudadanos en la Junta... Uh -huh. ...el pasado domingo, ¿no? ¿Por qué se desplome del Partido Popular en, en Punto Ambria? ¿Qué, ¿Qué ha podido ocurrir? Yo creo que veremos, Bueno, aquí es un segundo desplome. Hay que tener en cuenta que ya en 2015, eh, pues el Partido Popular ha pasado de tener ocho concejales y 3.460 y tantos votos en 2011, eh, cuando yo fui la última vez candidato del Partido Popular, en 2015 pasó a 1.700 votos, perdió la mitad de los votos y cuatro concejales se quedó en cuatro y ahora ha perdido pues eh, otros 900, casi 900 votos, y se, no ha llegado a 1000 votos y se ha quedado en dos concejales, ha perdido otros dos concejales. Es decir, mm. que en ocho años ha pasado de ocho concejales a dos. Eh, hombre, yo creo que, que con independencia de todo... Eh, el Partido Popular ha tenido en este tiempo, ha estado apoyando al Partido Socialista, ha sido el principal socio del Partido Socialista para sacar los principales eh, proyectos en esta última legislatura, que ya no tenía mayoría absoluta el PSOE, y bueno pues ha aprobado el presupuesto de 2017, el presupuesto de 2018, operaciones urbanísticas, que han necesitado de ese apoyo. Uh -huh. Y bueno, yo creo que el votante del Partido Popular eh, por, eh, ha podido en un momento determinado no, no aprobar esa, esa forma de actuar en política, ¿no? Cuando tú te presentaste para alcalde hace muchos años, ¿tú recuerdas cuántos votos sacaste tú y cuántos votos ha sacado el Partido Popular ahora mismo? Más o menos, una sí, cantidad sí, aproximada. Sí. La sí. última vez que yo me presenté en 2011, ya te he dicho, fueron unos 3.463 3, votos, casi 3.400, mm -hmm. y ahora han sacado 900 y pico. Un bajón considerable. Mm -hmm. La dirección del PP. Eh, ¿Qué dice al respecto? O ¿Sabes no, tú? Desde no fuera, lo sé. No, yo no sé que eso entre... es una cuestión que sí. tienen que, sí. que ver ellos. Yo lo que sí creo que, que el votante del Partido Popular, y con independencia de todo lo que ha pasado, yo creo que lo que hay que mirar es mirar hacia adelante. ¿eh? Uh -huh. Y yo creo que hay que recoger el mensaje de los ciudadanos. Uh -huh. Y el mensaje de los ciudadanos es que no quieren que siga el Partido Socialista gobernando. Y yo creo que el mensaje que le han dado los votantes también del Partido Popular es que quiere que lleguemos a acuerdos, ¿no? Uh -huh. a acuerdos para que esa alternativa de gobierno, ese gobierno de cambio sea una realidad. Eh, los análisis que tengan que hacer cada partido, creo que lo debe hacer, yo puedo tener mi Ajá. opinión, pero la que vale es la que hagan ellos, ¿no? Y yo lo respeto. Y respeto muchísimo, eh, pues por supuesto a todos los candidatos, a todas las candidaturas y a todo lo que. su planteamiento. Lo que pasa es que creo que la lectura de los ciudadanos, de, de lo que dicen los ciudadanos el domingo, lo tenemos que hacer todos, ¿no? Uh -huh. Has hablado con el máximo responsable del Partido Popular en Huelva, Manuel Andrés no, González? Yo, no, has hablado, yo no con él, ni él te ha llamado. No, todavía no hemos hablado. ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Simplemente, bueno, yo creo que se, ha, se está creando un marco de, de posibles eh, encuentros. Efectivamente, hay, yo he dicho públicamente que vamos a hablar con todos y he dicho con el Partido Socialista, no, pero no por nada, sino porque creo que tenemos que formar un queremos conformar un gobierno alternativo al caso o sea. de PSOE. No tengo ningún inconveniente en hablar con el PSOE de muchas otras cosas, sí. uh -huh. pero creo que para formar un gobierno no, ¿eh? porque creo que queremos formar un gobierno alternativo. Y bueno, y estamos iniciando esa ronda de contacto, ha habido unos principios de acercamiento a todos los, los uh -huh. partidos y en eso estamos. ¿no? Aparte de... Uh -huh de los dos concejales del, del partido popular que te harían falta está también el ciudadano que lo necesitaría. ¿Has hablado con el responsable o con los responsables de Ciudadano? bien a nivel punto Ambrío, o bien a nivel Huelva con Ciudadano estuve hablando con su candidato, con su concejal electo, sí. eh, simplemente lo llamé para felicitarlo, no. le dije que estaba en disposición de hablar y bueno, ya él me comentó y además que es así, ¿no? lo han comentado ellos públicamente que van a ser los órganos internos del partido ciudadano, creo que iban a crear un comité de, mm. de pactos etcétera pero sí le mostré mi disposición a, a que creo que a, a, a responder al, al mandato que han dado los ciudadanos en las urnas que es un gobierno de cambio y que nosotros estamos en disposición de, de reunirnos y de hablar eh, yo creo que que todavía es pronto no han pasado ni siquiera mm. tres días desde las elecciones hay que asimilar primero todo el mundo los resultados, hay que hacer esa lectura de los resultados, pero sí les he mostrado esa disposición y yo estoy convencido que ciudadano no ha venido para ser eh, a la política en general de los municipios, que es la sí. primera vez que están entrando, no ha venido para ser un mero espectador, ha venido para para gobernar y para estar en gobierno, ¿no? Y, y me parece legítimo, o sea que cada uno quiera sus propuestas y su forma de gobernar estar en un gobierno. Y nosotros estaríamos encantados de. ...de que eso fuera así, ¿no? Entonces el concejal electo de Ciudadanos... ...va a decir lo que le digan desde Madrid... ...¿crees tú o, o no va así? O tú tampoco lo sabes... Yo, no sé, a él, Yo claro. no sé exactamente... ...ellos por lo que creo que tienen... Mm. ...lo que he leído y lo que algo me ha dicho... ...ellos van a crear un comité sí. de, de pactos... ...o algo así, a varios niveles... ...a varios niveles, exactamente... Para a, gobierno central, ...según el tamaño para, de las ciudades... Sí. ...según el tamaño de los pueblos... ...según tengo entendido... Y ellos, lógicamente, cada uno decidirá y analizará la, la, las cuestiones. ¿no? Pero creo que el mandato que han dado los ciudadanos es muy claro de cambio en Punto Hombría. ¿Qué porcentaje de, de posibilidades o probabilidades eh, te atreverías a decir? Paco, tengo el 5% de poder ser alcalde, el 95, el 50, el 60... ¿O no te gusta hablar de porcentaje ahora mismo? Yo más? creo que es pronto para hablar de porcentaje. Lo que sí creo que, eh, que las cosas están muy claras. ¿Eh? muy clara y, y de una lectura yo lo único que te puedo decir que a mí me llaman de todos sitios. ...de todos lados... Uh -huh. ...personas de... ...pues de todo sitio por supuesto... ...de Punto Hombría... ...muchísimos mensajes de agradecimiento... ...que es lo primero que quiero decir... ¿eh? Claro. ...el agradecimiento que tengo a los ciudadanos de Punto Hombría... ...por el masivo apoyo que hemos tenido... ¿eh? ...nosotros hemos pasado de cuatro a 6 concejales... Está mal. ...hemos subido uh -huh. pues de 1.800 a, a casi 2.700 votos... ...que se dice pronto... Uh -huh. ...y hemos tenido un resultado mm, óptimo... ...o sea el, el resultado numérico que podíamos llegar a pensar... Uh -huh. ...que podíamos llegar a tener... Creo que el, el resultado mejor en votos lo hemos tenido. O sea, que dentro de donde podíamos llegar nosotros, en principio, como un partido independiente, hemos llegado de sobra. Por eso estoy muy agradecido a los ciudadanos. Y como digo, los ciudadanos de Punto y de muchos otros sitios nos están llamando. Y nos llaman y viendo el mapa, ellos sí que dan. Ven muy fácil ese acuerdo de gobierno. La gente lo ve fácil. Y quizás debería ser fácil, ¿no? Teniendo en cuenta, porque eso sería responder a lo que han dicho los ciudadanos. Yo espero que todos los que estamos implicados en llegar a ese acuerdo antepongamos los intereses de Punta Hombría sobre cualquier interés personal. Yo desde luego no tengo ningún problema, pero ningún problema personal con nadie, para anteponer los intereses de Punta Hombría, las propuestas, las cosas que nos unen. Creo que hay muchas más cosas que sí. nos unen, que nos separan, para conformar ese acuerdo que todo el mundo lo ve claro y lo ve muy fácil. ¿Y en el Partido Popular quién va a tomar la decisión? ¿La responsable del Partido Popular en Punta Hombría o Manuel Andrés? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Uh -huh. ¿Cómo van a... me imagino que será un concurso de ambos, ¿no? Es decir, uh -huh. hay una candidatura que se ha presentado por el Partido Popular... y me imagino que los órganos del Partido Popular tendrán mucho que decir uh -huh. en ese tema. Pero lógicamente, los concejales electos que, sí. y el Partido Popular de Punto pues tendrán mucho que decir también, ¿no? Es así, ¿no? Debe ser uh -huh. así. Y yo espero que, como digo, se anteponga lo que han dicho los ciudadanos, cómo han hablado los ciudadanos en las urnas. Y lo que todo el mundo piensa, porque estamos ante una oportunidad histórica, no se nos debe olvidar. Yo creo que el Partido Popular tiene que tener en cuenta que estamos ante una oportunidad histórica claro. después de 12 años de quitar al PSOE de la alcaldía de. Lo Montaña. que se dice ahora o nunca, ¿no? Lo que se suele es una decir Una oportunidad histórica. Y hombre, no se nos debe olvidar por lo que estoy leyendo y se está diciendo que hay municipios como puede ser Cortegana, como puede ser Valverde del Camino, no sé qué va a pasar en Ayamonte, municipios en los que ha ganado el Partido Popular y que un pacto de izquierda los va a quitar de la alcaldía. Y que el PP, creo que teniendo la oportunidad histórica de gobernar en Punto Ambría para que no gobierne el PSOE, creo que también debería de, de pensarlo seriamente porque es, un, como digo, una oportunidad histórica. ¿no? Lo de Ayamonte es paradójico, ¿verdad? Uh -huh. Cuando me preguntan, me preguntaban, digo, Paco, tú de mayor, ¿qué quieres ser? Digo, yo quiero ser concejal electo de Podemos en Ayamonte. ¿Me entiende, verdad? Bueno, sí, tiene, sí una, entiendo, tiene mucha capacidad de decisión allí, sí. Sí, es que hay empate, entonces eh, el concejal de Podemos, uno, o sea, no 200.000, uno. Un señor va a elegir quién es alcalde en Ayamonte. Imagino las colas que tendrá. De esto sea algo, ¿no? ¿Qué, qué, qué se ofrece normalmente? ¿El Partido Socialista qué es lo que suele ofrecer a alguien que dice, Oye, necesito que mi. ...representante sea alcalde de cualquier localidad... ...puestos de trabajo a elegir... ...ese es el modo operante... ...los patos son así eh... ...o sea créanme... ...aquí no se mira la mejora de un pueblo... ...no, no... ...pide lo que quiera... ...pero vótame para ser alcalde... ...por eso cuando alguien me pregunta a partir de ahora... ...tú de mayor que quieres ser Paco... ...yo concejal electo de Podemos en Ayamonte... Más entendí lo que quería decir. Sí, somos... pero yo, yo quiero pensar vale. yo quiero pensar que, por lo menos en nuestro caso, es así. Sí, pero no estoy, me estoy refiriendo a Punto Hombrí. Nosotros. Yo, si quieren que creo... nos vamos a, a Gibraleón con bueno. Esperanza Ruiz. Y, Bien, que, yo, que de yo, creo, algo, ¿eh? yo creo Yo que, creo que. Lo que sí creo que si alguien se presenta a unas elecciones para cambiar para intentar llevar sus propuestas y su forma de gobernar y tiene la oportunidad y no lo hace, eso es lo que no se entiende. Uh -huh. Yo sí lo creo así. Es decir, si tú tienes la capacidad, las propuestas, la experiencia y tienes la posibilidad de gobernar y además sin, sin arriesgar nada ideológico, ¿eh? nada ideológico, sino incluso... ...con personas que han sido hasta compañeros... ...con uh -huh. personas que pueden respirar... ...que incluso son eh, aliados en otras administraciones... ...me refiero a PP y Ciudadanos... Sí. En, ...o sea, que tú tengas esa posibilidad ahí... ...yo creo que está claro, ¿no?... ...que, que tú, ante la posibilidad de tú llevar tus políticas... ...y tus ganas de, de tu cariño... ...y tú, que quieres a tu pueblo... ...y llevar esa forma de gobernar... ...para cambiar lo que ha sido un desastre hasta ahora... ...que tú mismo has criticado... ...creo que esa esa opción, esa posibilidad... ...no se, se puede perder, dejar. no se puede dejar. ...esa oportunidad... ...bueno, estaremos muy atentos... ...que estamos viendo... Tú ahora, cómo estás, porque lo has pasado mal. Aquí hemos visto eh, tan, eh, nuestro compañero aquí detrás de la pantalla, pues están apareciendo. Bueno, ahí está Gonzalo, que fue alcalde de Punto Umbría, Estamos hablando de Punto Umbría, Están saliendo personas de Punto o sea, Carlos con, con amigos, dando una especie de, de charla. Y dentro de esa fotografía, seguramente que habrán visto un coche ardiendo y dirá a la gente: No sé qué tiene que ver un coche ardiendo con las imágenes. Ese, mira, esa imagen que está ahí detrás de mí. Es un coche ardiendo, ese es el coche de, de José Carlos que ya imagino estará en la chatarrería. ¿no? Era, 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 era. Pues se lo quemaron. Sí, Lamentablemente lo quemaron. no me gusta para nada estas cosas, ¿no? Que se hagan estas cosas con con nadie, José Carlos se sabe al final que ahí están, ahí están el jugado y hay imágenes, no, no, no hay no, imágenes no ¿no? De... no hay, no hay, lástima, lástima, aunque bueno ahí he visto muchos dimes y diretes, vamos pero yo lo que sí tengo muy claro estoy convencido que aquello no fue un hecho fortuito, ni fue ni mucho menos un acto vandálico. Difícilmente un coche suele arder. Yo no conozco que se lo pregunten a los responsables. No, pero y, un, y coche, puede arder un, por un coche acto, no arde solo. Puede arder por un acto banda. Sí, sí, claro. Pero aquello no fue un acto vandálico... Evidentemente, sí, sí. Está claro. No, está claro. Bueno, pues la justicia que decida. Mm. A ver qué es lo que pasó y que por favor no vuelva a ocurrir esto. Hombre, por eso supuesto no. que no. La discrepancia política no tiene su idea, su ideología, su modelo de ciudad o de pueblo, pero esto no. para nada. Vamos uh -huh. a ver qué dice la justicia al respecto tu tu relación ahora con los responsables del PP en Pontombría? Eh, no hay relación no se puede bueno decir, no no, no no tenemos relación pero yo quiero decir que yo no tengo ningún problema ¿eh? uh -huh. lo, lo digo público. no te importaría sentarte con los no responsables del PP yo, yo en no Punto tengo yo personalmente uh -huh. sé anteponer los intereses generales sobre el interés personal no uh -huh. pero es que además ni siquiera personalmente yo no tengo ningún problema pero uh -huh. así lo digo, yo ¿eh? no tengo ningún problema de sentarme con nadie, hombre, a lo mejor tal como están las cosas y después de, este, de muchos años a lo mejor no es la persona con la que me iría de cervezas o de sí. tal, pero sentarnos a hablar de punto de hombría de propuestas y de qué estamos de acuerdo, yo no tengo ningún problema con nadie, pero Eso está con, muy bien. con nadie, ¿eh? no tengo ningún problema. Vamos y la a... otra parte, ¿tú crees que diría lo mismo? Por pues supuesto, mira, lo no ver. lo sé, yo uh -huh. creo que ...aparentemente eh, creo que el Partido Popular de Punto Hombría... ...lo conforma mucha gente... Uh -huh. ...y yo creo que, que mucha gente del Partido Popular de Punto Hombría... Mm, eh, ...creo que quieren ese cambio... ...y estoy convencido que, que verá... ...que lo primero que tienen que hacer es... es mm, ...asumir esos resultados, le, dar la lectura, verlos... Y, ...y no cerrarse a nada... ...yo creo que hay que poner por delante... ...yo creo que no, no debería o no se debería... Eh, pues cerrarse a una posibilidad de cambio, sobre todo cerrar la posibilidad desde, desde eh, uh -huh. unas posiciones lógicas, eh, ideológicas, llevar tus políticas de tu cariño de, de, a tu pueblo y, y tu sí. forma de ver y de gobernar en, en Punto Hombría, eh, pues eh, condicionarlas a un problema, si es, que lo, si es que de verdad eso es así, a un problema personal. No, yo creo que eso no se puede condicionar. Claro, eso se puede solucionar. Ya. Yo, claro, creo, yo creo que se puede, pequeña puede haber entre dos personas. Por, se lo, por, lo, por mi parte, desde luego, no tengo ningún problema. Pues eso para muy bien. A ver si lo otra Ningún problema. dice lo mismo y por no el de Punto problema. hombría, pues sería interesante. Ahora te pregunto también, y, y tantas cosas... Hay que cambiar en Punto Hombría para que ese cambio sea es, necesario, imprescindible. Punto o sea. ha estado completamente abandonada en este tiempo, pero sí es algo que, que lo decimos todos los que nos hemos presentado. Mm. Es que, fíjate, te voy a dar un dato. El, ya en plena campaña, el último pleno que hubo en plena campaña, en mm. la misma última semana de la campaña, se aprobaba un plan de calidad turística en Punto Hombría y se aprobaba porque precisamente se exigía para mantener eh, el carácter de municipio turístico, ¿no? Y en ese análisis DAFO que se hace en ese plan de calidad turística, uh -huh. es decir, de debilidades, eh, amenazas, fortalezas que tiene el destino turístico Punto Hombría, bueno, pues una de las debilidades, y lo recogieron un documento que proponía la propia alcaldesa, decía que Punto Hombría está sucia, que no está limpia, Punto Hombría faltan papeleras, Punto Hombría tiene problemas. ...por tanto de, de cuidado de la ciudad y eso es manifiesto... ...o sea, si lo reconoce la propia alcaldesa en sí. un documento que aprobó... ...la semana antes, no es algo que desde luego eh, pues nos inventemos nadie... Sí. ...ha estado abandonada, Punta era una, una ciudad próspera... ...donde era una Punta verde, un dato, sí. Punta Hombría... ...no funciona ni una fuente desde hace años ni una fuente ornamental ninguna todo lo contrario cuando no han sido capaces de arreglar lo que han hecho es enterrarla o, de, o quitarla como mm. han hecho con la del ayuntamiento o que se dejará perder los hierros oxidados y, y deteriorados como es la que está en la zona del Barcelona en la entrada pero no funciona que eso es importante no digo que sea lo más importante evidentemente no mm -hmm. pero sí es una muestra de la dejadez tan absoluta que el equipo de gobierno ha tenido la imagen de Puntombría que no olvidemos que allí vivimos todo el año mucha gente, pero sobre todo que es un municipio turístico y que la imagen es muy importante. Sin duda, para las personas importante. que vienen de fuera. No ha habido oportunidad de igualdad de acceso al empleo en el ayuntamiento, no se ha apostado por, nueva, por nuevas formas de, de riqueza, no se ha apostado... Por apoyar a la hostelería, que es uno de los sectores más importantes que hay en Punto Hombría. Y esa, vamos, yo creo que ahí está, ¿no? Los ciudadanos han votado, y los ciudadanos han votado mayoritariamente que no quieren que siga el SOE. ¿Cómo están las cuentas ahora mismo en el Ayuntamiento de Punto Hombría? Pues las cuentas están. Eh, pues yo te voy a dar un dato. El Ayuntamiento de Punto Hombría debe 21 millones de euros a los bancos. Uff, 21 millones, eso significa intereses. Efectivamente, 21 millones. Y esa cifra. Se ha generado toda en gobiernos socialistas prácticamente. Uh -huh. Nosotros dejamos un ayuntamiento completamente saneado. Es más, dejamos 14 millones de euros en las cuentas de los bancos. ...eso es, Ese dato es demoledor, José Carlos. Y de 14 claro, millones de beneficio de. de 14 de, de, millones de, en las cuentas bancarias. Positivo a 21 y, y, a, y ellos, pues, por errores políticos que estamos pagando todos. ...por pedir 10 millones de inversiones para hacer un edificio... ...que ha sido un desastre como es el edificio de Galeón... ...que es un edificio fantasma y que costó más de 6 millones de euros... ...fue lo del edificio, eso, eso para hacérselo lo miró. ...más de 6 millones de euros, uh -huh. o para o pedir préstamos... ...porque los primeros cuatro años de gobierno socialista... ...de 2007 a 2011, pues se gastó muy por encima... ...de lo que se ingresaba, y se dejó unas facturas a proveedores... ...de más de 14 millones de euros, pues ya tienes ahí... ...va sumando y ahí tienes los préstamos que se ha pagado todo... ...con préstamos, dándole además patadas hacia adelante para que fueran otras generaciones las que vayan pagando los préstamos que se han generado por una mala gestión de los actuales. Regidores, no olvidemos que en todo el gobierno, cuando no ha sido alcaldesa Aurora Águedo, ha sido la primera teniente de alcalde de ese uh -huh. equipo de gobierno, es decir, es responsable de toda esta mala gestión económica en la que está el Ayuntamiento de Punto Ambrío. Entonces, imagino que la primera medida que tomaría, si eres alcalde, saneamiento de las cuentas, que, que, que no es algo fácil. No es fácil. Lo que pasa es que no Entonces creo es que, de lo que. Es un periodo de años. es un periodo claro. de años, pero sí es verdad que habrá que tomar medidas de contenciones de gasto. de de tomar medidas, bueno, yo comenté en su día y además ha y tengo claro que, que una de nuestras propuestas, creo que aunque sea como un gesto, precisamente para esa contención uh -huh. de gasto que hay que tener. El equipo de gobierno se iba a bajar un sueldo del 15% y no es que con eso se, se cuelga, no, claro. uh -huh. pero sí es un gesto es porque un gesto va a ver importante. que efectivamente hay que cortar en otros sitios y también, oye, mm, eh, tomar otras decisiones que aunque parezcan que se va a recaudar menos, pero que son muy positivas para la ciudadanía en orden a, a una bajada de impuestos para recaudar más. Parece que es un, algo, algo tonto, pero no lo es. Es que sabe cuánto le debe ir los ciudadanos por morosidad al ayuntamiento de Punto Hombría... A ver. 13 millones de euros. Es decir, personas que han debido de pagar su impuesto y no lo han pagado. 13 millones de euros. Claro, si no se hace una gestión de recaudación debidamente, o si los impuestos son tan altos que no son tan altos que no pago nada, pues no consigue. Es decir, si yo me, tengo un IBI de 600, el IBI de Punto media de los más altos de la provincia de Huelva, si el que más y de los más altos de Andalucía. Si el IBI son 500 euros y no pago, pues no cobras nada ayuntamiento. Uh -huh. Si a lo mejor el IBI es 300 euros, pues puedo pagarlo y lo pago. Al final es, es, es mejor ingresar 300 que no ingresar nada. Claro. ¿Y tú te comprometerías a bajar, por ejemplo, el IBI si al o sea, final tus compañeros. Aquello fue, otro, fue otro error político. Eh, además, esto es algo que llevamos todos. Por eso digo que son sí. muchas cosas más que nos unen que, que nos, unen nos separan. Bastante. ¿no? Sí, pues el ciudadano también está por la labor de bajar el Claro. Porque tenga en cuenta sí. que, que la subida del IBI fue por una mala decisión política también en 2009 del, del equipo socialista pidió una revisión catastral uh -huh. que como sabes el IBI tiene que ver mucho con el valor catastral de las viviendas uh -huh. y se pide una revisión catastral ¿sabes para qué? Para pedir el préstamo de los 10 millones del Galeón. Le dijo a la junta para que usted le, para ayudarle ese 10, préstamo de 10 millones de euros usted me tiene que garantizar que van a incrementar los ingresos por impuestos. Uh -huh. Entonces se le ocurrió al ayuntamiento pedir una revisión catastral, la pagamos todos, por cierto. Y se tuvo en cuenta para la, para valorar el suelo, el valor del suelo municipal y sí. de las viviendas, los años de la bonanza económica del boom inmobiliario. Sí. Sin embargo, la realidad es que en 2009 ya empezó o sea, a bajar. Bien. Y entonces estamos pagando un IBI como si nuestras viviendas valieran lo que valían en la sí. época del boom inmobiliario, no como lo que valen realmente. Por eso, con una revisión catastral que tenga en cuenta de verdad el precio real del suelo con esta baja de este año, necesariamente bajarán los impuestos municipales. Uh -huh. Pues sí, todo lo has dicho, que los tres partidos, tanto PP ciudadanos como tu propio partido, que es una unas medidas económicas que se asocia mucho se asocia al PP y, bueno, es esa idéntica, propuesta es de bajada de impuestos, de, de revisión catastral, todas esas cuestiones sí. la llevamos, la llevamos, sí. son similares, son propuestas similares. Ya digo que hay muchas más cosas que nos unen, sobre todo en el, el terreno de las propuestas, que nos separan es fácil de, o debería ser fácil sí. mirando a punto Hombre y mirando ese cambio que han pedido los ciudadanos llegar al acuerdo, ¿no? Normal, si echate los dientes en el PP como que no se te, se te tenía que pegar cosas como esta, ¿no? Algún día tendrás que contar por qué te fuiste del PP. No, a mí me echaron. Ah. Bueno, yo, yo cuando dicen es que se fue, ¿no? A nosotros nos echaron, pero bueno. Eso también es tiempo pasado y yo por... ¿Y volvería, tú volverías las puertas Yo estoy muy satisfecho con el proyecto político que hemos creado y nos ha costado mucho trabajo consolidarlo. Eh, nadie daba los partidos independientes tú sabes que se dice que eso se crean por cabrejo y que nada más que sí. tiene un, sí. una legislatura sí, sí. o unas elecciones de vida bueno pues nosotros conseguimos ser segunda fuerza política en 2015 Yo con es que cuatro lo... y hemos mejorado los resultados de qué manera hemos sido la fuerza política Segunda más votada y con más incremento de votos, con diferencia en público. Y quien de... dice eso, con razón, porque es muy difícil, José Carlos. Aquí hemos visto el fracaso, de por ejemplo, de Ramón López y de Ruperto Gallardo, que, claro, se han hartado de trabajar, y yo lo, ya lo pronosticaba en público. Eh, eh, ni Ramón iba a entrar, ni Ruperto iba a entrar, lo tenía clarísimo, y así es, porque es muy, muy difícil un partido independiente que mete la cabeza en el Ayuntamiento y. Y has metido seis concejales, no es fácil. Seis concejales, no, sí. No, Hombre, no es fácil. Y no muy lejos del séptimo, no muy lejos. Ah, sí, te han faltado sí. muy pocos votos. Bueno, dependiendo de cómo son uh -huh. los restos de la ley sí. don, dependiendo de un resto, pero eh, bueno, tú una vez que uno entra tan justito como ha entrado Ciudadano para el 5% sí. que entramos justito, pues si hubiera entrado, o se hubiera ido a lo mejor un, en principio al PSOE, pero con dos, tres, cuatro votos más nuestros, el séptimo hubiera sido nuestro y a Costa sí. el PSOE. O sea, pero claro, a sí, mí la chico. política, la política ficción tampoco me gusta. Sí, o sea, claro. yo lo que podía haber sido ya lo sabemos. Hay que actuar con lo que es ya, con lo que ha sido, ¿no? Yeah. ¿Y qué otros cambios? Aparte de que ya que te comprometes a bajada de impuestos, el diseño urbanístico de Punto tiene tienes algo en la cabeza Mira, para nosotros en un futuro nosotros ganes, tenemos, realmente. te decía lo de no apostar por nuevas fuentes de riqueza. Nosotros tenemos un proyecto en el que creemos y vamos a seguir trabajando. Hemos pues, trabajado, de hecho, en las legislaturas, uh -huh. estando en la oposición. ...y es que Punto Prié tiene un proyecto agrícola... ...es decir, todas las localidades de la costa de sí. Huelva... ...tienen agricultura, cierto, menos Punto Hombría... Cierto. ...tenemos una parcela municipal... ...que es colindante allí en la zona del Rincón... ...en el Valle de la Yegua se llama... Sí. ...colindante con parcelas agrícolas... ...dentro de la zona regable del Chanza... ...o sea que agua habría... Uh -huh. ...y que puede albergar cultivos de frutos rojos... ...y que podría crear el orden de 800 puestos de trabajo... ...y que lo más importante sería una nueva fuente de, claro. de riqueza... A, ...para del turismo, de la pesca, del sector uh -huh. servicio importante sobre todo para crear puestos fuera de la temporada turística uh -huh. y para que también Punta Hombría fuera agrícola, agricultores de Punta Hombría, además de todo lo demás. Yo creo que eso es un proyecto importante, se pidió la descatalogación del terreno en la Junta, ahí estamos todavía eh, uh -huh. lidiando y eso es un proyecto muy importante, parte creador de empleo y de riqueza. Y por otra parte también, eh, ya te decía antes que, que creemos en la, en la hostelería. Nosotros, eh, siempre se ha dicho a los hoteles, hoteles, bueno, Punto Ambría, si en algo se distingue uh -huh. de cualquier competidor de la costa, es que siempre hemos dicho, no, Punto Hombría está la marcha, ¿no? Está el sí. ocio, está uh -huh. sí. se come como en ningún sitio. Hay sí. muchísimos restaurantes y sí, bares. Sí, sin duda. Y no ha habido una política municipal que unifique y apoye a todos los hosteleros. Que prime de verdad el que abre todo el año. fiscalmente. que le facilite los trámites administrativos. que cuente con ello a la hora de hacer las ferias gastronómicas. en fin todo eso hay que apoyarlo, ¿por qué? Porque el que cree y mantiene empleo, y más empleo crea eso es ese sector. Y entonces propusimos una idea novedosa en toda la provincia de Huelva que era la creación de la Concejalía de Hostelería. Ah, ya. Y eso es algo que creo que además ha encajado muy bien y que daría muy buen resultado. Suscribo lo que dice José Carlos, ¿eh? es el mejor sitio del mundo para comer. Está claro. Ya ahí lo suscribo. Y de una hecho, muy particular. De hecho, dentro de esa concejalía queríamos crear una marca de calidad, porque es que en Punto Ambría tenemos la suerte además de ser puerto y playa. No todas las playas tienen puerto pesquero y tienen eso, esos productos del mar, que es lo que, que además es la forma de apoyar al sí. sector pesquero, apoyar al sector. Entonces, nosotros queríamos crear una marca de los restaurantes de Punta Hombría que se llamara Punta Hombría Gastronomía. Y Punta Gastronomía sea el, seño, el sello de calidad turística, como un sello de calidad turística, como fue Punta Hombría Sol y, Sol y Mar o Sol y Playa, sí. pues Punto Hombría Gastronomía. ...porque indudablemente tenéis, es un destino ya gastronómico. Tenéis un potencial ahí, Punta Umbría es, es maravillosa... Uh -huh. ...te vas al puerto y disfruta, te vas a la playa y disfruta... ...te vas la, al centro y, y disfruta, es un paraíso... ...que uh -huh. hay que explotar un poquito sí, más. Sí, sí. Y sobre la pesca, claro, Punta Umbría también... ...el sector pesquero es importante... ...¿están los pescadores esperando que tú seas alcalde... ...porque le has prometido algo que va a ser beneficioso para ellos? Yo creo que Punta Umbría, el ayuntamiento no ha estado... ...no ha estado en los últimos años como ha tenido que estar con el sector de la mar. Están pasando un mal momento, pero el sector que lo conozco, yo lo conozco muy bien, lo conozco muy bien, muy bien. Estoy muy cercano a todo el sector de la, de la pesca y tengo mis amigos de uh -huh. mis amigos de fin de semana, de los que salgo, de los que me voy a tomar una copa, son gente de la mar y por tanto estoy muy cerca y lo vivo con ellos. Pero ellos han echado de mano de, de menos de verdad que el ayuntamiento esté a su lado. Ha primado siempre la ideología de, sí. de los compañeros en la Junta o los compañeros en el Gobierno de la Nación o en Bruselas, que más dar cara como alcalde o alcaldesa de Punto Hombría a apoyar de verdad las necesidades y las reivindicaciones del uh -huh. sector en estas administraciones. Yo creo que hace falta un, un compromiso real del Ayuntamiento y eso es lo que piden. ...los marineros con el sector de la mar... ...ante las dificultades que hay... ...pues el ayuntamiento tiene que estar de la mano con ellos... ...de la mano con ellos... ...y de verdad y comprometido... ...y yo decir, nosotros queríamos crear una comisión... ...una comisión de pesca en la que estuviera formada... ...ayuntamiento y, y armadores y marineros... ...con la cofradía y con los, todas las modalidades de pesca... ...que hay en Punto Hombría, y ...y con esa comisión... ...y ser el interlocutor junto con ellos... ...en todas las administraciones y ir donde hubiera que ir, si hay que ir a Bruselas porque hay que porque uh -huh. la cuota de, de Sardina que está como está, hay que mejorarla o, o se tiene que tener en cuenta la zona suratlántica porque ahora mismo te lo dicen ellos hay sardina montoná uh -huh. así sí, lo dicen sí. ellos hay sardina montoná que lo ven todos los días cuando salen los barcos de cerco y sin embargo no tienen cuota de sardina pues tendrán porque claro. están viendo una cuota que tiene en cuenta toda, toda la zona um, atlántica cuando claro, claro. a lo mejor en otras zonas atlánticas no, no hay, pero es que en nuestra zona sí hay sardinas. Sí. Entonces hay que hay que negociar esas cuestiones, hay que hacer ver y el ayuntamiento tiene que estar apoyando al sector. ¿no? Bien, eh, una sugerencia, no sé si lo llevará o lo llevarías en el programa electoral para los nubense que tanto nos gusta perdernos por la zona que va desde el cruce, eh, al último chiringuito que me encanta, que ahora no recuerdo, el último que se puso, recuérdame. Eh, ...de madera, muy bonito... ...el en, último, en está, primero, está primero el Matías... ...luego está el portugués y luego está... ...el que ha hecho, el Enebral, ¿no?... ...el, el Enebral, es sí, ese está muy bien, sí... ...precioso el Enebral... ...magnífico, el amigo Agustín Albarracín... ...sí, sí. Eh, precioso, y voy ah. a ello... Mm, ...por qué no se hace un diseño... ...para los tres chiringuitos... ...el Enebral me gusta, pero los otros dos... ...se comen genial, tanto en el Matías como en el portugués... ...pero el diseño de chiringuito eh, no me gusta... ...uno que viaja tanto por la costa de España... Ve otros modelos de, de chiringuito, un diseño. No sé si el ayuntamiento tendría que seguir tanto a matías como a Puerto Viejo. Muy bien lo que hacéis, pero vamos a diseñar esto de otra manera más atractiva para, para el bueno, turista. Ahí, ahí, cuando en su día se hicieron los concursos, que uh -huh. se han adjudicado hace mucho tiempo, eh, la renovación de los concursos, pues una de las cosas que se tuvo en cuenta en el pliego de condiciones fue pues, los diseños, aparte de, de uh -huh. la oferta económica y tal. Son diseños que se han aprobado y por tanto ahora mismo están ahí. El marco, de, ...el marco que pone mínimo de contenido, de diseño... Uh -huh. ...el ayuntamiento, que podría ser más exigible... ...bien, eh, los que han optado hasta ahora... ...pues no han optado, me refiero a los que han estado gobernando... ...han dado esa, no han querido hacer una uniformidad... Uh -huh. ...a la hora de, de la imagen de los chiringuitos... ...sino que ha dado esa capacidad... ...de que cada uno propusiera un diseño distinto... ...bueno, sobre gustos, como dicen ellos, no hay nada escrito... ...yo creo que, que todo lo que sea dar calidad... Y más en la playa de Punto Ambrío y a la gastronomía es importante. Yo creo que también el tema de la oferta y la demanda es importante, y creo que los mismos empresarios. Tendrán que mejorar sus instalaciones si de verdad quieren competir, ¿eh? claro. quieren competir, porque cada vez hay más competencia. Efectivamente, sí. Y tú mismo estás diciendo aquí públicamente ...en un medio de comunicación que te gusta más un chiringuito que otro. Claro, en Nebral, por bien. ejemplo, me gusta ese diseño. ...pues me Lógicamente, uh -huh. eso también creo que esa oferta y demanda también tomarán nota seguro, seguro. Los propios. Y el camarón el que está al lado del Barcelona, uh -huh. que es el camarón, sí, sí, sí es el de camarón. Toda la vida. Está muy bien también, muy bonito sí. ese diseño. Cuando va el turista, qué bonito, ¿no? no hombre, es que yo Pero cuando, que... cuando ve un chiringuito, veo una chapa duralita aquí y otra chapa duralita aquí. Digo, claro, eh, o no, un cartón aquí, pues no tienen ellos no. que adaptarse claro, también, sí, tienen un periodo de adaptación a su nueva oferta claro. y hay que exigirse, y además hay que hacerlo y hay que intentar respetar la legalidad, por supuesto, claro, eh, apoyarlos, eh, apoyarlos, sí. pero respetar la legalidad y no dejarla, porque no nos podemos permitir el lujo de haber perdido todas las banderas azules que esta alcaldesa. Ha perdido todas las bueno, banderas o sea, azules. Es eh. también, eso hay que hacerlo mirar, eh. Lo de las banderas azules. Lo ha perdido todo. O sea nosotros <laughs> llegamos a tener, pues. cuatro banderas azules y un sendero. Uh -huh. azul es decir tuvimos la, la playa urbana de Punto Hombría, tuvimos la playa de la Bota tuvimos la playa del Portil tuvimos la del Puerto deportivo de Punta Hombría y el sendero azul de las Generales cinco distinciones no tenemos ninguna en 2019 la gran pregunta: eh, ¿Por qué se han perdido esas banderas azules? Porque ya pues esas no la responsabilidad calidad? es del gobierno municipal, porque si aunque se quiera tirar balones fuera, dice bueno es culpa de los chiringuitos, dicen que han querido echar o en el portil en este caso también de, de bueno de lo que ha ocurrido de la pérdida de playa y de la escollera que se tuvo que hacer allí porque se había perdido la playa. Sí. Pero bueno, la gestión de las administraciones, en el caso del portil, pero la gestión de la municipal, si hay cosas que no están correctas. Eh, y ya estaba, fue advertido hace un año por parte de la asociación Ajá. que concede las Ajá. banderas azules, se lo advirtió expresamente al ayuntamiento, a la alcaldesa y la alcaldesa no ha eh, tomado las medidas que tenía que tomar, pues Ajá. creo que hay una responsabilidad en vigilando muy importante. Perfecto. Bueno, José Carlos, que casi una horita de conversación, casi una horita, ¿eh? ¿Cómo se va el tiempo? Podíamos estar, podríamos estar más tiempo. Qué un placer tenerte por aquí. Si el día 15, a partir del día 15 eres alcalde, puedo contar contigo para ya hablar más detenidamente sí. de Punto Ambría, de tus proyectos. Tú sabes que siempre puedes contar conmigo. No ha habido siempre, siempre que has querido aquí hemos estado te... donde, y donde tú hayas estado también, ¿eh? sin problema. Te tengo que dar, te, te tengo preguntante de irme que, que la opinión los resultados de Huelva también ese desplome del Partido Popular en, en Huelva que ha, que ha podido ocurrir en este PP que no acaba. Yo creo que se han tomado no se han tomado las mejores decisiones en todo este tiempo, ¿eh? desde, desde 2015 aquí creo que se han tomado decisiones muy complicadas, no se han tomado buenas decisiones. Esto no es más que un, en fin, yo no me quiero meter en, en, en problemas de otros no, pero desde fuera uh -huh. eh, pues ha habido problemas de portavoz, sí. y divisiones internas, problemas y eso al final los ciudadanos lo gastan, no, ¿no? lo gastan siempre. Es que ¿sabes? ha sido lo, del lo de los plenos del ayuntamiento de pues, Barbada, eso así, eso ¿no? ...lo los no 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 lo meritó... es... Lo cual, en verdad, yo no creo que sea nada bueno, ¿no? Pero, pero bueno, en fin, ellos son los que tienen que analizarlo y, y valorar qué es lo que ha ocurrido y, y espero por todo... Hombre, yo creo que todo está bien que, que, que la gente siempre aprenda o aprendamos todo de lo que dice los ciudadanos en la unas ¿no? Al que no, al que no le afecta nada de esto es a, a Carmelo Romero, que otra vez ha, claro. ha, ha conseguido mayoría absoluta, ¿no? aplastante sobre el rival, ¿no? Yo el otro día en una reunión, en una entrevista en la radio municipal, en Punto Ambría sí. que nos han hecho a todos los candidatos, mm. eh, ahora con respecto con el tema de las elecciones, me ponía de ejemplo dos asuntos en la gestión de palos, ¿no? y, mm. y, y. a la gestión de Carmelo, ¿no? Y me decía, no, es que, y, y rápidamente digo, no, es que, porque una de las propuestas nuestras es promover viviendas sociales, ¿no? hacen sí. falta en Punto Hombrí. Ten en cuenta que Punto Ambría, eh, al ser un municipio turístico eh, pues la segunda residencia está por las nubes y las personas jóvenes o con menos recursos en Punto Hombría ni pueden reunir una entrada claro. ni le dan una hipoteca uh -huh. y los alquileres están por las nubes porque claro. la gente aguanta para alquilar en verano y es imposible. Claro. La claro. gente es joven sí. y hay un déficit de vivienda tremendo. ¿no? Entonces, yo hablaba de que, si, que queríamos promover 180 viviendas, pero a promoverlas directamente el ayuntamiento. Y me preguntaba, y dice, bueno, ¿y cómo es posible que el ayuntamiento promueva esto? Eh, digo, en palo se hace, ¿no? Claro. Y me dice, bueno, pero en Palo hay mucho dinero. Entonces le di la siguiente dato. Dije, mire, el padrón de IBI, es decir, lo que se puede recaudar de IBI en Punto Hombría es mayor que el de Palos, pese a las fábricas. Digo, ¿cómo? Digo, así es. Lo que ingresa a Punto Hombría por tributo del Estado o por tributo de la Junta de Andalucía es mayor que en Palos. ¿Por qué? Porque somos más habitantes censados. <laughs> ¿Qué es lo que falla? La gestión. Joder. qué buena respuesta, ¿eh? José Carlos. Es que también otra medida, por eso, claro, no es normal que Carmelo gane por mayoría aplastante. También le hice una entrevista dentro de sus propuestas y de sus proyectos, aunque esta medida ya la lleva tiempo haciendo. Los autónomos que lo están pasando muy mal es que el ayuntamiento de Palos, el ayuntamiento de Palos, cualquier chaval que mañana eh, monta una cafetería en Palos de la Frontera, que el autónomo está en torno a 300 euros, el ayuntamiento le paga 150 euros todos los meses para ayudarle a pagar el autónomo. Es que una pasada. Nosotros, claro, nosotros con la situación económica que tenemos en Pontevedra, claro. esa medida exacta no sería, no, no, no sería si, posible. Si te pero si sí desde de sí esa concejalía de la hostelería, por ejemplo, mm. sí se facilitarían claro. muchísimo los trámites, ¿eh? mm. es decir. Si hay un autónomo, una empresa que tiene un, un local, una cafetería, un restaurante... ...y decide abrir todo el año, con lo cual mantiene el autoempleo todo el año y el empleo... Claro. ...pues la tasa que va a pagar por mesa y silla, por veladores, por terraza, va a ser un 95% bonificada. Pues esa medida es muy plausible. Por ejemplo, ¿eh? claro que sí. ¿Por plausible. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, entonces, ¿cómo va a recaudar? Porque lo que no vamos a, a recaudar por una forma, lo vamos a recaudar de otra, seguro, y se va a mantener el empleo. Si el bar está cerrado... En octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero sí que no va a recaudar nada. Efectivamente. Nada. nada, nada. Efectivamente. Si está abierto, algo recauda. Exactamente. Si es que eso, Exactamente. No hace falta ser economista para saber esto, ¿no? Porque hay que desestacionalizar claro. y hay que mantener ese destino gastronómico que tenemos durante todo el año, porque en verano somos destino, pero es que en invierno somos destino gastronómico. Y lo que tenemos que tener todavía más amplia la oferta abierta de gastronomía y de opciones. ¿no? Hablando, por cierto, me estoy acordando ahora eh, en la coquina de oro en la calle ancha, ¿cómo se come? Bueno, sí, se eh, se come qué bien. pasada, Dios, ¿cómo se come? Gracias yo? a Dios, se come bien en muchísimos sitios. En muchos bueno, sitios, mucho sitio, en muchos sitios. Yo, mucho sitio. mucho sitio. yo, yo digo, voy a muchísimos sitios. ¿eh? Yo, yo digo que es, el, que, que es la localidad en la que mejor se come. A la, la gente que nos gusta el pescadito, los mariscos. Hombre, pues, el que sea de carne, pues igual. Hay muchos sitios y cada sí. uno tiene su cosita. Sí. Bueno, los guisos, sí. a mí me gusta mucho sí, la cierto. raya en pimentón que ponen en algunos sitios, que es algo espectacular, pero. Vas a cualquier sitio que a lo mejor mucho el gran público de Huelva, que principalmente es tu, es tu, son tus oyentes y tus televidentes, o en las redes sociales. Esto le todo el mundo. Sí, si es, si es verdad que, que a lo mejor tradicionalmente, que hay la calle ancha en la calle espectacular de Punto Hombría, la zona del puerto, también todos sí, esos bares y sí. restaurantes del puerto, pero si vierais en la zona de Barriada la cantidad de sitios que hay que se come a un precio magnífico y bien y pescado fresco y buenísimo todo el año y gente que ahí están apostando también. Eso es espectacular. Eso es para hacer un recorrido, que habría que hacerlo, una ruta bien hecha de cómo se come en muchos sitios que cada vez más se descubren, ¿no? ¿Eh? Pero se come muy bien. Punto muy bien, José bueno, Carlos, lo dicho, un placer. Muy bien, muchas gracias. A partir del día 15 de junio todos los ayuntamientos han de estar constituidos, es decir que ese mismo día, bueno no, eso se sabrá antes, el día antes ya se sabrá si eres alcalde o no, es que queda muy poco, eh. Es que el mes, sí, el rocío, el mes. mayo, rocío, sí. o sea, que hay que negociar antes de que la gente se vaya al Rocío. Bueno, nunca se sabe. Porque... ¿Cuándo se sabrá sí o no? esto es, esto es como la pues embarazada. La o verdad, está la verdad o no está. que posiblemente y no sería recuerdo un caso no muy lejano, eh, creo que fue en Niebla. Que no se sabía nada y cuando menos se lo esperó en la votación de investidura, pues hubo sorpresa. O sea que oh, todo se. Por favor. Pues, Eso ocurrió, ocurrió. Entonces, por eso digo que normalmente, pero realmente, realmente, hasta que no llegue, en punto medio se dice, hasta que no se daban las canastas, Ajá. no está el tema terminado. Bueno, pues está el tema, pues así, así. Bueno, lo dicho, muchas gracias, Muy bien, Bueno, muchas vamos gracias. a ver, ya le daremos la información oportuna y pertinente. Y si finalmente. Partido Popular, que tiene dos concejales, Ciudadano, que tiene un concejal, y Unidos por Punta Umbría, que tiene seis concejales, suman para poder gobernar. Bien, compacto, en fin, que, que, que se pongan de acuerdo. Y el pueblo de Punta Umbría ha decidido que haya un cambio de la, la alcaldía, es decir, desbancar al Partido Socialista y dar los números para que se pueda producir ese hecho. Gracias también a los compañeros que anduvieron llevando la realización técnica tanto como para la radio también como para las redes sociales en HD, en alta definición, ahí anduvieron Andrés, Patricia y Jesús. La programación continúa ahora en la radio.